El área circundante al estadio Hernando Siles, estamos acá habilitando plenamente la calle Panamá, que es en doble sentido, la avenida Butch, carril de bajada y de subida también, que es en doble sentido, lo propio la Díaz Romero, que conecta hacia la avenida del Ejército, y también estamos haciendo un corte acá en la avenida Simón Bolívar, altura Argandoña, ¿no?, la que baja al ex zoológico. Hasta ahí tenemos los cortes, la avenida, la calle Illimani y extensión Posnaski, también vamos a tener un corte, la Casimiro Corrales y a altura Claudio Pinilla. Vamos a habilitar el sentido en contrarruta directamente la Casimiro Corrales hacia la Plaza Uyuni. Va a estar habilitada en un solo sentido para que podamos despejar con dirección hacia la calle Panamá. Va a culminar el partido a las 6 de hasta las 8 de la noche para despejar todas las vías. Tenemos que proceder también a la escolta de la selección argentina también ya, para que se constituya el aeropuerto. También vamos a estar ahí, pero pendientes. Hay diferentes operativos, diferentes sectores que han sido designados, pero vamos a estar en toda la tarea así hasta 8, 10 de la noche. Yo creo que vamos a estar concluyendo todos los servicios. Claro, y los operativos de control en el estadio Hernando Siles crecen a medida que pasan las horas. De acuerdo a la tuición de la Intendencia, vamos a controlar el no expendio ni comercialización de bebidas alcohólicas en todas las inmediaciones del primer anillo de seguridad alrededor del Estadio Hernando Siles, y vamos a realizar todo el control de inocuidad. Tenemos 8 expertos en inocuidad que van a trabajar dentro del estadio para el control de la instalación de los vivanderos internos y el expendio de alimentos durante todo el partido, el corte entre tiempos y, bueno, al final, durante la salida de los asistentes. Tenemos también puntos de seguridad para niños perdidos, donde la defensoría, tenemos ambulancias, y con la FIFA se tiene determinados los centros de salud y hospitales donde puedan ser desplazadas las personas en caso de alguna emergencia. Pero todo está bajo control y la alcaldía contribuyendo para que el día de hoy La Paz demuestre que es una ciudad en paz, que la ciudad puede organizar eventos gigantes y que, pues, hoy día Bolivia gana. Hoy el operativo se llama Bolivia Gana.